Avances, solo noticias. Titulares nacionales. Jornadas auditivas para los niños de los centros municipales que dirige Patricia de Arzú. La Municipalidad de Guatemala realiza trabajos de mitigación de riesgo en toda la ciudad. Jóvenes voluntarios limpian y despintan el Paseo de la Sexta. Internacionales. Evo Morales será el primer presidente de un país que jugará en un equipo profesional de fútbol de primera división. Avances tecnológicos. Michael Jackson resucitó y tomó el escenario de los Billboard 2014. Nacionales. Desde hace varios años, la Universidad de Auburn realizan jornadas auditivas de forma voluntaria con los niños y niñas de los centros que dirige Patricia de Arzú. Es el séptimo año que esta jornada auditiva viene de Estados Unidos, de la Universidad de Auburn, Alabama, y les han dejado audífonos a los niños que tienen problemas para escuchar. We began our partnership. Comenzamos esta alianza con la municipalidad trabajando con los niños de los programas municipales. Ha sido un gusto venir año con año y ver estos programas crecer y ver estos lindos e increíbles niños florecer. Esta mañana fuimos a Los Patitos y es la envidia de cualquier niño en los Estados Unidos. Se sentirían afortunados de tener esta oportunidad. Venimos a realizar jornadas auditivas desde hace 6 años. Es un gusto para nosotros tener el privilegio de trabajar con la municipalidad, con Patricia Arzú y con estos niños. Y deseamos continuar esta alianza por muchos años más. La Municipalidad de Guatemala continúa realizando proyectos de mitigación de riesgos en la ciudad, tales como taludes, caminamientos, introducción de drenajes. Además, mejoran y remozan los asentamientos, convirtiéndolos en barrios y colonias. Jóvenes voluntarios limpian y despintan el Paseo de la Sexta tras diversas manifestaciones. Estamos aquí en el Paseo de la Sexta, un espacio de toda la ciudad, participando con varios establecimientos educativos que decidieron ellos venir a limpiar las pintas y la suciedad que ha quedado de varias manifestaciones en esta bella área, un área que es de todos los guatemaltecos y que tenemos que aprovechar. El trabajo de la municipalidad es muy importante en la gestión del señor Álvaro Arzú. Yo creo que mantener la Sexta Avenida limpia es parte del ornato de la ciudad, y que venga gente a colaborar con lo que otros comienzan a destruir es algo fantástico, ¿verdad? Porque es un voluntariado que se está haciendo en pro de los demás. La ciudad de Guatemala ha sido elegida a nivel internacional como Capital Iberoamericana de la Cultura para el año 2015. Esta celebración es tuya. Internacionales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien a pesar de ostentar el cargo más alto de su país, admitió en varias ocasiones que a él le hubiera gustado dedicarse al fútbol, el mandatario verá su deseo cumplido. El club boliviano de primera división Sport Boys Warners sorprendió al anunciar que entre sus contrataciones para la próxima temporada incluirá al jefe de Estado, quien lucirá la camiseta con el número 10. Le enviaremos el listado de los partidos de la temporada y él podrá elegir en cuáles quiere jugar, afirmó el presidente del club. Avances tecnológicos. El holograma de Michael Jackson estaba acompañado de una docena de bailarines y una coreografía. Al inicio de la canción, Michael estaba sentado en una silla dorada con una chumpa del mismo color y pantalones rojos. Los asistentes a los premios Billboard 2014 se pusieron de pie y no paraban de aplaudir la magnífica presentación del astro del pop, tal y como lo hacía en la década de los 90. El homenaje a Michael Jackson contuvo un repaso de sus actuaciones televisivas más recordadas. Hoy en la historia. Esta semana el presidente Arzú continuó con la supervisión personal de la ejecución de la obra que realiza el gobierno en diferentes áreas de la República. De esta manera, el mandatario viaja al interior no solo para supervisar los trabajos que se realizan, sino también para informar a todos los vecinos del área rural en qué se invierten los impuestos que pagan los guatemaltecos. Estado del tiempo.
Avances, solo noticias.